What's going on, everybody? It's your boy Jack, and this is Behind the Scenes with Divino. Coming through. Yo no he hecho video como 10 años, 8, de 8 a 10 años. Y hacer este video, obviamente, me encantó el feeling, porque el feeling de nervioso y el feeling de preguntarte a ti mismo, lo haría bien, te da esta energía. Una energía que a mí me encanta, porque tú vas a dar el 100, tú vas a dar el 100%. Yo di mi 100% este video. El 100% de todo el mundo no es lo mismo. So I gotta get 3 shots, okay? I gotta get this side, then we gotta go to that side, then we gotta go to the middle. Or we can make our way. We can do that, middle, and then her side, okay? Okay. All right? Mira, una pregunta. Vamos! Okay. Viste? Yeah. Grabación de video 101. Yeah. So, aprendimos algo hoy. Papi, sí, así es que es. Oh, okay. I cool. Like that jacket. I like that. That's the vibe. That jacket with... That? That's the one we're going to do now. Oh, you can put on the shorts too. That's fine. These are long pants. Pants, whatever. It's up to you. Yeah, wear that with the jacket. That's it. Done. That with the jacket? Yup. I first met Divino back in 2005, back in Allentown, Pennsylvania, through a mutual friend and family members. He used to go up there to visit his family, and so I would see him. I didn't even know who he was at the time, to be honest with you. I wasn't really involved with the Latin market as much. I was more involved in the English market. As soon as I started getting involved in the Latin market, I understood how important Divino was. I started doing more research on his music. I started, you know, becoming a fan of his music. So when I got the opportunity to do this music video, I knew that I knew exactly which way I wanted to go. I actually didn't even write a treatment down. We kind of went through the ideas together, and you know, to kind of like form what you guys are going to be seeing. All right, Divino, mama, come here. Ready? Yeah, I'm gonna instruct you what I need you to do for this thing. Follow me. All right, so el carro va a llegar acá. Okay, the passenger side is gonna be. We wanted the texture to be as natural as possible. We wanted the you know, the average person to identify the message of the video, how it feels to be in a breakup, how it feels to be, you know, hurt, how it feels to feel alone. We didn't want to be a big production. We wanted the video to look as organic as possible, because to me, when you think of Divino, you think of organic singing. You think of organic artists. You don't think of, you know, someone who needs so many things to look polished. His voice alone is just enough to, you know, be polished enough. Lo de autotune, todo el mundo me lo pregunta, pues porque yo comencé sin autotune, porque yo sí uso autotune, lo uso bien poquito. Que si autotune aquí, que si autotune allá, Divino, tú lo usas. Pues mira, el autotune es un plugin. Este plugin ayuda a afinar cuando desafina, ¿ves? Yo no soy un cantante perfecto. Yo también desafino. Lo único que, pues, gracias a Dios, hoy en día tú puedes hacer un playback. Desafino, vamos de nuevo. Desafino, vamos de nuevo. El autotune facilita eso, para no tener que volver de nuevo a grabar otra vez. Yo no tengo nada en contra de autotune. De hecho, lo estoy usando ahora. Noté que la fanaticada de lo que es el reggaetón y la música urbana se acostumbró. El oído se acostumbró al autotune. Yo utilizo autotune, pero es para tener la esencia. Yo no lo aprieto mucho, no lo subo mucho, porque no estoy acostumbrado. Como la gente sabe, yo comencé sin autotune y afinaba y hacía mis canciones sin eso. Al llegar... mientras todo el mundo lo estaba usando, yo todavía no lo estaba usando. Pero yo, como ser humano y como fanático, porque yo soy fanático de mis colegas. A mí me encanta cuando mis colegas sacan una canción y la parten, como quien dice, y lo escucho en todos lados. Me encanta. Y
Y veo que el oído de del fanático se acostumbró a la esencia del autotune. Si utilizo el plugin, tú notas la diferencia. No, como no lo aprieto mucho para que me afine, porque ya yo afino, pero el plugin tiene algo que el oído, sin tú darte cuenta, te gusta, porque está la esencia del autotune. Yo no tengo nada contra el autotune. Yo creo que el autotune sirvió para que este género siguiera fuerte. Porque sin estos artistas nuevos que están apretando ese autotune y utilizándolo y pegando estas canciones, realmente nosotros tendríamos que trabajar más fuerte, más duro todavía para mantener el género, para que en los países, en el mundo entero, el género no se caiga. So, gracias a estos chamaquitos nuevos que utilizan eso, que por eso ellos pueden hacer una canción y que suenen bien, pues gracias a ellos nosotros estamos también trabajando todavía fuerte en nuestra categoría, haciendo masivo, ¿entiendes? Para sostener nuestra familia y poder invertir más en lo que es la producción para que usted tenga una producción de calidad. This side. Okay. How do I pull up? So you pull up. This? You pull up like this. Or like this. You're gonna pull up like this. And then she needs to be right here. Right here, this side. On this side. And then you need to be on that side. So when you get out, you gotta get out like almost angry and like, try not to slam the door, but don't slam the door. You know what I'm saying? Slam the door. Alright? And you go and you just boogie into the house, alright? But yeah, but run into the house, okay? And you run after her, okay? But when you run, te queda como en la puerta, like. And then walk in. Un pensamiento antes de entrar. ¿Qué quieres, cabrón? And then walk in. All right? We got it? Got it. Okay, this is all one sequence. Mm-hmm. This is all one sequence. This is like, I'm running right behind you guys, okay? You gotta stay focused, because I'm running. Go! It's funny about Divino because Divino's a low-key kind of guy. He doesn't really say much, you know, very humble, very quiet, you know, family man, you can tell. And so he doesn't stay on social media that much. So when I saw his song, Pobre Corazón, being interpreted by so many people, I was like, wow, look at this. This is pretty cool. This is a guy who doesn't even like being on social media and he's gone viral without even trying. Yo estando low-key en lo que es social media eso, y veo que las mismas colegas, los mismos fanaticadas, they're bringing me out. Me están buscando, me están retando, me están como que, ¿dónde tú estás? Ven, comparte con nosotros este challenge, you know? Ellos me invitaron a mí sin yo tener que estar en las redes sociales y eso. Se siente espectacular. De ahí comienza mucho, obviamente, inspiración, atrevimiento para poder atreverme. La gente no sabe, ¿verdad? Porque no estoy mucho en social media por el atrevimiento, por no atreverme sacar un contenido. Porque a mí me gustaría, si es así, que sea de verdad, ¿me entiendes? Pero sí, se siente súper bien, me alegré un montón. De ahí conocí mucho talentos nuevos que hoy en día están dando, wow, están representando lo que es la cultura y la música. Te necesito, extrañándote me complico. ¡Eh, diablo! ¿Qué más? ¿Qué? Ponga más mío, si por tu foto y escucharte lleno el vacío. Ahora tengo miedo que te dé. El 24 de febrero del 2023, yo voy a estar en el Choliseo. Yo voy a hacer un espectáculo como si fuera mi último. Es mi primer Choliseo de Divino todo su tiempo. Ese día la gente que van a estar ahí en vivo van a poder presenciar eso en vivo y a todo color, como dicen. Así que mi gente, 24 de febrero,
el Choliseo, Coliseo de Puerto Rico. Los boletos en Tiquetera. Así que los veo allí. Gracias por el apoyo de parte de Divinal. ¡Es